Hola, ¿qué tal? Sean bienvenidos a un video más en Diseño Mecánico JC. En el video de hoy vamos a aprender a cómo utilizar bloques a la hora de estar realizando un ensamble dentro de SolidWorks. Vamos a conocer cuáles son las principales características y ventajas que tenemos de utilizar bloques a la hora de estar trabajando con un ensamble aquí en SolidWorks. Así que bueno, una vez habiendo dicho esto, comenzamos. Muy bien, como lo comenté en el inicio del video, el día de hoy vamos a aprender a cómo utilizar los bloques dentro de un ensamble aquí en SolidWorks. Como recordarán, en el video pasado aprendimos a crear bloques y vimos cómo utilizar estos bloques para crear nuevas piezas pues aquí dentro de SolidWorks. Entonces, pues en el video de hoy vamos a ver estos mismos bloques, pero ahora ya aplicados dentro de un ensamble. Y para esto pues vamos a trabajar con el siguiente ejemplo. Y bueno, pues aquí tenemos esta pieza que es un PTR. El PTR es de 4 pulgadas y es de calibre 10. Y luego aquí tenemos unos barrenos que son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, son 10 barrenos. Entonces lo que vamos a hacer es, utilizando este PTR, vamos a crear un ensamble. Entonces, vamos a archivo, crear ensambles de pieza, vamos a aceptar, lo colocamos y listo. Ahora lo que vamos a hacer es colocar la siguiente pieza, es esta. Esta pieza la vamos a colocar aquí. Y vamos a agregar esta relación. Listo. Entonces necesitamos replicar esta misma pieza en todas estas posiciones restantes. Pero además debemos de considerar la forma en la que se va a fijar esta flecha. Esta flecha la vamos a... No puede ir soldada directamente al PTR. Entonces tenemos que diseñar una brida que nos permita hacer esta fijación. Entonces lo que nosotros vamos a hacer es, utilizando los bloques, vamos a crear esta brida. Y para eso lo que vamos a hacer es irnos a una nueva pieza y luego desde la vista de planta vamos a comenzar a dibujar nuestra brida, ¿no? Aquí nada más debemos de tomar en cuenta que el diámetro de nuestra flecha es de 70 milímetros y el PTR es de 4 pulgadas, o sea, de 101.6. Vamos a dejarlo en 100 milímetros. Entonces no podemos excedernos de los 100 milímetros para poder hacer nuestra brida, ¿no? Además tenemos aquí este escalón, tiene un espesor de 6 milímetros. Entonces tiene 70, no podemos excedernos de 100 y tiene un espesor de 6. Entonces nos regresamos aquí a la pieza y vamos a dibujar. Entonces dibujamos aquí, vamos a ponerle 72 de diámetro interno. El diámetro externo no puede exceder los 100 milímetros, entonces lo vamos a dejar en 90, 95, así. ¿Ok? Y ahora aquí lo que vamos a hacer es, utilizando una línea constructiva, lo dejamos así. Y vamos a colocar aquí un barreno que va a ser de 5 milímetros. Luego este barreno lo vamos a replicar 3 veces. No, vamos a replicarlo 4. Le damos matriz circular. Hacemos esto. Seleccionamos el círculo y la línea. Y listo. Entonces aquí nada más fijamos y listo. Entonces, bueno, aquí lo que vamos a hacer es, utilizando este croquis, vamos a crear el bloque. Entonces, lo que vamos a hacer es irnos a herramientas, luego nos vamos a ir a bloques y le vamos a dar en crear. Vamos a seleccionar todas las entidades para hacer el bloque y le vamos a dar en aceptar.
Una vez que tenemos el bloque creado, simplemente nos vamos otra vez a herramientas, nos vamos a bloques y le damos en guardar. Aquí, bueno, yo ya los tenía previamente porque estaba haciendo pruebas, pero los voy a sustituir. Entonces le voy a dar brida soldada, sustituyo. Y listo. Entonces yo aquí cierro, no guardo, cierro la pieza y la voy a dejar así. Entonces ahora lo que nosotros vamos a hacer es colocar ese bloque dentro de nuestro ensamble. Y para eso lo primero que vamos a hacer es irnos a la pestaña de diseño y nos vamos a ir a crear diseño. Bueno, aquí antes de crear diseño, descartamos cambios, a ver, vamos a eliminarlo. Vamos a seleccionar la cara en donde queremos colocar nuestro bloque. Entonces yo quiero colocar la brida o el bloque de la brida, lo quiero colocar sobre esa cara. Entonces una vez seleccionándola, simplemente le doy crear diseño y fíjense, nos posiciona un croquis aquí a la misma altura de la cara que seleccionamos. Entonces ya una vez que tenemos esto, lo que vamos a hacer es irnos aquí a las pestañas que tenemos del lado derecho y nos vamos a ir a biblioteca de diseño. Aquí en biblioteca de diseño tenemos que agregar nuestra carpeta donde hayamos guardado los bloques. Lo que voy a hacer yo es voy a eliminar esta carpeta que yo ya la tenía y la voy a agregar. Entonces aquí pues ustedes no la van a tener, entonces yo tampoco, y le voy a dar en agregar ubicación de archivo. Y aquí pues me voy, en mi caso yo lo tengo aquí en disco local D, luego diseño mecánico JC, y me voy a bloques, le doy aceptar y listo, ya me carga la biblioteca de bloques. Entonces ustedes tienen que hacer lo mismo dependiendo en dónde guardaron el bloque. Entonces selecciono aquí la biblioteca de bloques y voy a seleccionar la que diga brida soldada. Entonces la selecciono, la arrastro y la voy a colocar concéntrica a mi flecha. Así. O sea, tiene la capacidad de agregar las relaciones, ¿no? Entonces le doy aceptar, que quede al centro. Le doy otra vez aceptar. Y listo. Ya tenemos el bloque agregado a nuestro ensamble. ¿Cuál es la ventaja de hacer esto en comparación de diseñar la pieza, guardarla y cargarla de manera tradicional? Bueno, con esto nosotros, a la hora de crear el... Vaya, en vez de crear toda la pieza y modificarla, creamos el croquis, lo guardamos con un bloque, lo insertamos para poder tener una visualización previa de cómo quedaría nuestra pieza. De cómo quedaría nuestra pieza a la hora de colocarla en nuestro ensamble. En dado caso de que, o sea, yo aquí ya la tengo posicionada, y si yo viera que el diámetro inferior está muy justo para el tamaño del diámetro exterior de la flecha, pues yo puedo editar el croquis y ajustar esa medida. Entonces esto nos permite, como les digo, tener una vista previa de cómo quedaría nuestra pieza, y así pues evitamos errores, ¿no? Que vaya a haber algún error a la hora de colocarlo, alguna interferencia, y tengamos que regresar a la pieza y modificarla. Entonces la intención de los bloques es hacer este tipo de previsualizaciones y evitar errores, ¿no? Y bueno, entonces en mi caso pues yo no tengo ningún problema con las dimensiones, con las medidas que tengo de mi brida. Yo aquí la voy a dejar así como la tengo, y lo que voy a hacer es, sin salirme del ensamble, simplemente cierro el croquis de diseño, sí, el croquis de diseño, y ahora lo que voy a hacer es darle clic aquí al bloque, clic derecho, y me voy a ir a crear pieza desde bloque. Luego lo que voy a hacer es, esto lo dejamos así, y bloque en restricción de pieza, le voy a dar proyecto, luego le doy aceptar y listo. En automático nuestro bloque deja de ser un bloque y se convierte en una pieza. Entonces ahora aquí lo que yo puedo hacer es darle clic derecho y le voy a dar en editar pieza. Entonces me voy al croquis que tenemos aquí y
Utilizando este mismo croquis, simplemente le voy a dar en extruir base saliente. Le doy la dirección hacia donde quiero que se extruya y la profundidad, que va a ser 6 milímetros. Le doy aceptar y listo. Acabamos de crear una pieza que proviene de un bloque. O sea, lo que hicimos en el video pasado es exactamente lo mismo, pero en vez de hacerlo directamente en la pieza, ya lo hicimos dentro de un ensamble. Entonces, pues como les digo, la principal ventaja y característica que tenemos de trabajar así es evitar errores y previsualizar cómo quedarían nuestros diseños ya colocados en un ensamble. Entonces, bueno, ya una vez que tenemos esto, simplemente lo que voy a hacer es ahora agregar una tapa. Ya tengo aquí la brida y voy a agregar la tapa para la brida para poder lograr la fijación de la misma flecha, ¿no? Yo pude aquí haber hecho tal vez un diseño de una brida que ya tuviera la tapa, pero preferí hacerlo de esta forma para poder explicar otro ejemplo, para poder hacer otro ejemplo dentro de este mismo ensamble. Entonces, lo que vamos a hacer es repetir el mismo proceso, nada más que ahora vamos a tomar en cuenta, en vez de tomar en cuenta este diámetro, el diámetro más grande de la flecha, vamos a tomar este diámetro de aquí, que es de 40, y el diámetro de nuestra brida, que es de 95, y además la distancia que tenemos de los centros de barreno, que es de 83.5 y es de 5 milímetros. Entonces, tomando en cuenta esto, voy a crear una nueva pieza. Igual, desde nuestra vista de planta. ¿Por qué desde nuestra vista de planta? Tomando en cuenta y pensando ya en la intención del diseño, tenemos aquí que la posición en la que iría nuestra tapa, pues es con respecto a una vista de planta. Entonces, por eso es que yo aquí desde que voy a crear el bloque, ya tengo visualizado que tiene que ir con su vista principal en planta, ¿no? Entonces, desde aquí comienzo a dibujar. Le doy aquí en círculo. Y el diámetro interior va a ser de 50. Y el diámetro exterior de 95. Y voy a agregar otro que es de 83.5. Pero este va a ser constructivo. Ahora voy a agregar un barreno que va a ser de 6.5. Y luego lo voy a dar en matriz circular. Y lo voy a dejar así en 4 puntos. Le doy a aceptar. Así. Listo, ya lo tenemos. Entonces aquí lo único que voy a hacer es, al igual que con el primer bloque, le doy en herramientas, bloques, crear, selecciono todas las entidades, le doy aceptar y luego otra vez me voy aquí a bloques, le doy en guardar y va a ser tapa brida. Sustituyo y listo, ya creamos el bloque. Entonces aquí simplemente cierro y aquí pues ya no tengo que agregar la biblioteca, ya la tengo. Entonces aquí ya la tenemos y le damos en... bueno, antes de eso, ya saben, tenemos que seleccionar la cara. Le doy en crear diseño. Listo. Y luego me voy a ir a tapa brida. La arrastro. Y la posicionamos. Entonces, aquí al centro. Le doy aceptar. Y ya tenemos aquí la brida. Entonces, al igual que la tapa de la brida, al igual que con la brida, pues tenemos que crear la pieza a partir de este bloque. Bueno, pero primero visualizamos. Aquí para poder ver bien, lo que vamos a hacer es darle aquí, habilitamos esta ver croquis, desde aquí de la opción de visualización de elementos. Habilitamos ver croquis para poder obtener la vista previa de nuestro bloque, que es este de aquí. Entonces podemos ver que cumple con el diámetro exterior con respecto a la brida, el diámetro interior, que es más grande que el diámetro de aquí de la flecha, y los barrenos son ligeramente más grandes que los de la brida.
Entonces, ya una vez que aseguramos que está bien nuestro bloque, simplemente le damos en clic derecho y le vamos a dar en crear pieza desde diseño. Le damos en proyecto, aceptar. Y ahora vamos a editar la pieza. Y luego le vamos a dar en extruir. Le vamos a dar en extruir. Y aquí va a tener un diámetro de 9.5. Le damos aceptar. Y listo. Ya tenemos aquí tanto nuestra brida soldada como nuestra tapa. Ahora, aquí nada más vamos a agregar una última cosa con respecto a la brida soldada. Yo la abro y lo que voy a hacer es agregarle anotación de la rosca cosmética. ¿Por qué? Porque estos barrenos están considerados para hacerle rosca. Al ser de diámetro 5, estoy considerando meterle una rosca de M6 paso 1. Entonces le voy a dar en insertar, anotación, rosca cosmética. Selecciono el barreno y aquí pues ya me lo calcula en automático solid, ¿no? M6 paso 1, lo mismo aquí, aquí y aquí. Le doy aceptar y listo. Ya tenemos aquí nuestros barrenos roscados. Entonces, una cosa, cuando ustedes creen piezas así, utilizando bloques y directamente desde el ensamble, las piezas se generan de forma virtual, no existen como tal. Miren, si yo le doy aquí en guardar, le doy guardar todo y aquí me dice que tengo piezas que son componentes virtuales. Entonces me pregunta que si los quiero seguir manteniendo como componentes virtuales, o sea, se guarden de forma interna, o guardarlos de forma externa. Entonces es muy importante que todas estas piezas que ustedes creen a partir de bloques dentro de ensambles, pues las van a tener que guardar de forma externa. Entonces aquí lo que yo les recomiendo es no guarden el ensamble general, sino abran cada una de las piezas virtuales que crearon y denle en guardar como. Y aquí pues ya le ponen brida soldada. Así. Listo. Y lo mismo con la tapa. Aquí le damos guardar como. Tapa. Brida. Le damos guardar. Y listo. Ya con esto, las piezas dejan de ser componentes virtuales y se convierten ya en componentes normales, por así llamarlo. Entonces simplemente le damos en guardar el ensamble y fíjense, ya nos aparece la advertencia de que tenemos componentes virtuales. Entonces bueno, ya una vez que tenemos esto, únicamente lo que hay que hacer es agregarle la tornillería. Es M6, entonces aquí lo que voy a hacer es agregárselo a estos cuatro puntos y después lo voy a agregar, voy a hacer la matriz. Me voy a ir un poco rápido para hacer esto. Y listo. Entonces aquí pues ya tenemos nuestro ensamble terminado. Ya con su flecha, con su brida, con su tapa de brida y con sus respectivos tornillos. Y aquí como pueden ver tenemos nuestras piezas de la brida y la tapa de la brida hechas a partir de bloques insertados directamente dentro del ensamble. Entonces pues no es una herramienta complicada de usar, es sencilla, es bastante práctica y les digo, la ventaja que tenemos de utilizarla es que nos permite previsualizar cómo quedaría nuestra pieza insertada en el ensamble y así poder corregir errores que se puedan presentar y prever pues estos errores, ¿no? Estas interferencias y demás cosas. Entonces pues es una herramienta bastante útil a la hora de diseñar tanto piezas como ensambles. Y pues bueno,
Eso sería todo por el video de hoy. Recuerda, si te gustó el video, dale like, compártelo, suscríbete. Sígueme en todas las redes sociales de Diseño Mecánico JC. Recuerda que estoy en Instagram, en TikTok y en Facebook como Diseño Mecánico JC. Además, recuerda que tenemos las asesorías personalizadas, donde tú me puedes contactar para resolver alguna duda o problema que tengas con algún diseño mecánico. Tú mándame un mensaje y yo con mucho gusto te ayudaré a resolver la duda o el problema que tengas en tu diseño mecánico. Así que sígueme en todas las redes sociales de Diseño Mecánico JC. Y bueno, nos vemos en el siguiente video con más tutoriales sobre diseño mecánico en SolidWorks. Hasta luego.